¿Has participado en proyectos y misiones con la delegación nacional en varios lugares? Dinos un poco sobre algunas de estas experiencias. Ok, en el 2013, sí, 2013, que hubo dos huracanes en el centro del país, el Ingrid y Manuel. Que primero era Manuel y luego entró Ingrid por el Golfo de México, se juntaron y pues, hicieron algo muy grande. Yo estuve un mes trabajando en Acapulco, con la sede nacional de la Cruz Roja, más bien en cuestiones de evaluación de daños y reparto de víveres a los damnificados. Sí. Trabajamos todo Guerrero, la Sierra de Guerrero y parte de Oaxaca. ¿Sí? Imagínate, te llegas cargado de motivación, llegas cargado de pilas, como decimos, sí, literalmente, porque es como cuando se te descarga tu teléfono, lo conectas, se carga. Sí. Esas misiones, eso para mí, a mí me funcionó para eso. Sí. ¿Sí? Yo llegué motivado, llegué con ganas de hacer muchas cosas, sí. Y hasta la fecha están. ¿Sí? El operativo Ingrid Manuel, duró 3 meses, yo duré un mes trabajando allá. Y realmente, aparte, lo más importante es ir a brindar el apoyo total a la comunidad. Y también, pues, el compartir con más delegaciones y más voluntarios de todo internacional, ¿sí? Sí. De toda Latinoamérica. Sí. Y, pues, imagínate, es increíble saber que vas a la Ciudad de México y tienes a dónde llegar. Porque en el operativo hiciste muy buenos amigos. Sí, Ahora, te digo, trabajamos toda la Sierra de Guerrero, lloviendo, nos pasaron muchísimas cosas, pero a final de cuentas la misión se cumplió. Junto con nuestro coordinador nacional, Marco Franco Hernández, él fue uno de los que anduvo ahí liderando todo el squad, y gracias a Dios salió muy bien, ¿sí? Salió muy bien, sí. Muy buenas experiencias. Sí. Muy buenos amigos, ayudamos muchísima gente. No sé cuántas toneladas de despensa repartiríamos, pero fueron muchísimas. Sí. Teníamos ahí en Acapulco, en el Centro Internacional Acapulco, es un centro de convenciones. Es un lugar, es una bodega, ¿de cuánto me dirá? No sé, no tengo idea. Muy grande. Se llenaba, se vaciaba y al día siguiente ya estaba lleno. Sí. Y al día siguiente vaciábamos, arramábamos, vaciábamos. Sí. Así estuvimos un mes, pero todo se repartió. Todo se repartió. Toda la ayuda que llegó también para, por ejemplo, ahora con los terremotos en el centro del país, en Chiapas, todo se repartió. Eso es muy, muy importante mencionarlo. Nada se queda aquí. Nada se queda aquí. Sí. Todos los aportes monetarios que hace la gente, las despensas que traen, aunque traigan una lata, todo se va. Sí. Todo se va, nada se queda aquí. Sí, sí, sí. Y eso lo tiene que saber la comunidad, porque realmente muchas veces, o por falta de tiempo, por falta de muchas cosas, no se hace un informe, hasta un informe preparado de qué se hizo con los 100 pesos que tú trajiste, me explico. Sí. Pero aquí está, ya se está, que con los 100 pesos que trajiste compramos una caja de latas de café. Sí. ¿Sí? O sea, todo se va, todo se va. Y nosotros también estuvimos en Chiapas, fuimos a Chiapas a hacer la entrega, nos fue muy bien. La ayuda que se juntó aquí en el campo 101, toda la repartimos, todo se fue a buenas manos y todo funcionó muy bien, pues. Sí. ¿Y cuántos fueron a Chiapas de esta fuimos delegación? Fuimos cinco de esta delegación. Realmente nada más fuimos a validar que la entrega se hiciera correctamente. Sí. Y sí, o sea, nosotros anduvimos trabajando, la entrega se coordinó muy bien con la sede nacional y con las autoridades del estado de Chiapas. Sí. Y todo salió muy bien, todo se entrega, todo llegó a manos de quien debió de haber llegado. Si mencionaste cómo respondió la delegación 101 a las terremotos, y cuáles otros proyectos de la Cruz Roja ha apoyado la delegación 101 en un nivel nacional e internacional. Ok, la cuestión de lo de Chiapas,
No tengo exactamente el dato, pero fue un tráiler el que se fue a ayudar. Ah, sí. Aquí la gente, conforme iba trayendo sus aportes, muchos traían cajas de despensa, otros traían dinero. Íbamos a Rubio y surtíamos todo. De hecho, en Rubio pagamos yo fui una vez y en una cargada pagamos como 45 mil pesos. Ah, Y la troca estuvo yendo todo el día, todo el día. Ahora imagínate sí. cuánto habrá sido Ajá. de la misma aportación que hizo la comunidad, Ajá, junto con ajá. las escuelas, bueno, la comunidad en general. Se fue un tráiler a Chihuahua y de ahí lo cargaron en el tren. Ah, El okay, tren sí. llegó a Chiapas y Ah, ya sí. nosotros nos fuimos a hacer la entrega. Hemos particip La delegación del 101 ha participado, ahora sí que en Chiapas, en Houston, en el huracán Harvey. En Haití estuvimos trabajando también cuando el terremoto de Haití. Y en en Ingrid Manuel, en Acapulco. Sí. Ah, sí. Realmente son las donde ha alcanzado la Cruz Roja del 101 a apoyar, ¿sí? Y más lo que venga, sabemos que vienen tiempos difíciles, ¿no? Y sabemos que el mundo está un poco descompuesto, y estamos preparados para lo que sea. Si hay que salir ahorita, donde haya que salir, vamos a salir sin problema. Es una de las responsabilidades tuyas como voluntario de la Cruz Roja. A donde te requieran, tienes que ir, ¿sí? Sí, muchas veces, o sea, todos tenemos familia, todos tenemos papás, casa que atender, pero muchas veces tenemos que hacerlo a un lado para ir a ayudar a las personas que realmente necesitan apoyo. Y es muy bonito, porque realmente para eso estamos aquí en el mundo, para ayudarnos unos entre otros. Y la Cruz Roja es un enlace para facilitar más las cosas, ¿sí? Y para agilizar más las cosas. Obviamente, de que las cosas tienen que hacer bien ordenadas y bajo una estructura bien establecida, ¿sí? Pero a final de cuentas todo es para esto. Todo, nosotros estamos para ayudar a la comunidad en caso de desastres, en caso de accidentes, en cualquier caso, ¿sí? Y eso lo hemos ido haciendo hasta la fecha. Te digo, yo tengo 15 años en la Cruz Roja y yo creo que no he faltado a esa misión que se me ha encomendado y seguimos trabajando y seguimos sacando nuevos paramédicos y seguimos capacitando a la comunidad y haciendo lo que nos corresponde.